Lo habéis visto hace un par de semanas en la comparecencia del presidente español para dar cuenta de las abrumadoras acusaciones que pesaban y pesan sobre el sistema de financiación de los partidos y la concesión mutua de favores y obra pública entre tesoreros de los partidos y conocidos empresarios. Mientras que Rajoy simulaba dar explicaciones, Rubalcaba amagaba con exigirlas. Ambos partidos están en la base de la descomposición del Estado y entre los dos preparan una segunda transición orientada a guardarse mutuamente las espaldas, a mantener las prebendas y a seguir, como no, negando a Euskal Herria. Y en lo que respecta a la resolución definitiva y en clave democrática del conflicto político, la contestación de PP y PSOE a los sólidos compromisos adquiridos desde Euskal Herria ha sido única y compartida, tomada a la limón. Ambos han apostado por dar una nueva vuelta de tuerca a la vulneración de derechos, por sostener su estrategia violenta en las cárceles, en la Audiencia Nacional y en los planes de acción policial. La involución ha llegado, y en apariencia para quedarse, a su estrategia concertada en contra de una solución democrática para el conflicto político. Ahí están los nuevos macrojuicios en Madrid, la espantada de ambos a la ponencia de paz de Urkullu, sus hipócritas apelaciones al suelo ético mientras siguen negando y ocultando su responsabilidad en décadas de represión y de centenares de víctimas. El Estado español, está claro, se encuentra incómodo en este escenario y sus esfuerzos por hacerlo inviable son una muestra más de su descomposición. A este pueblo nadie le va a imponer una solución injusta, una solución que no desee, y menos aún le va a obligar a sumirse en el abismo arrastrado por los dictados de Angela Merkel o del presidente pepero del Tribunal Constitucional o por la mayoría de la carrera de San Jerónimo. Es un clamor en Cataluña y también, cada día más, un clamor en Euskal Herria.